Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor entero, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, somos ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina vestido de majestad, aleluya. El Señor vestido y vestido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. La creación será liberada para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Thank you.
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después de que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. El Mesías tenía que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Santo, a su camino.
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su vida nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra. Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo ha venido a ser, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio no permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos especialmente la bienvenida a la peregrinación de los danzantes moros y cristianos de Enzo Tlalmimilolpan. Hoy celebramos el Día del Niño. Felicitamos a todos los niños, en especial a los niños de nuestro coro, el Colegio de Infantes. Y pidamos al Señor, todos y cada uno de nosotros, porque se respete siempre la vida, la dignidad de
de los niños, en todos lados, por todas las personas, de manera muy especial, la vida de los niños, que son niños, no productos, los niños no nacidos todavía. Ayer hubo una marcha grande aquí en la Ciudad de México para pedir, para exigir a las autoridades el respeto a la vida de estos pequeños. Pidamos al Señor, comprometiéndonos, para que realmente se respete la vida, la dignidad de todos estos pequeños. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Yeah.
Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los once ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes y ante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte estuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablar con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llegó a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Yeah.
el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. No con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos
hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo, como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¡qué insensatos son ustedes! ¡Y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él se desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor.
La palabra de Dios sigue ayudándonos a celebrar la Pascua del Señor y a reflejarla constantemente en nuestra vida. Esta escena de los dos discípulos de Emaús nos ayudará a reconocer la presencia del resucitado en el camino nuestro de cada día, de manera particular en la Eucaristía, a la que indiscutiblemente hace alusión. Este texto puede ser considerado como una catequesis narrativa para todos nosotros. Analicémoslo un poco. ¿Quiénes son los discípulos? Dos de ellos, nos dice el texto, del grupo, de los nuestros, dice, se van en un momento de crisis. Viven un problema y abandonan el campo. Su estado de ánimo es difícil. El texto lo especifica, hablaban de lo que había sucedido, discutían entre ellos, es decir, no tenían paz interior. Se detuvieron tristes, nos dice también el texto. Traían una grande amargura, una desilusión en su corazón. Se sentían vulnerables, vivían una frustración ante las expectativas que se habían hecho a propósito de Jesús. ¿Qué hace Jesús? Jesús se acerca y se pone a caminar con ellos, nos dice de entrada el texto evangélico. Es Dios que siempre se acerca al hombre en problemas. ¿De qué discutían? Les pregunta. Pregunta directa, justa, simple. Y ellos le responden, eres el único que no sabe lo que ha pasado. Fíjense, le responden a Jesús con las mismas palabras con las que los apóstoles estaban anunciando la resurrección, lo que llaman el querigma. Le están diciendo lo mismo, pero ellos no lo creen. Están confundidos. Están haciendo el anuncio de la resurrección con palabras, pero no con el corazón. Un mensaje, por tanto, que no convence a nadie. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante situaciones dramáticas, muchas veces de males incurables, de familias destrozadas, de hambre, de falta de trabajo, de violencia, etcétera? Jesús responde con la única palabra que es salvación, con la verdad del Evangelio. ¿Qué hace Jesús? Primero, por decirlo así, ataca. Insensatos y lentos de corazón, les dice. Él les recuerda que no han sido ni responsables ni inteligentes. Para ellos todo ha sido inútil y creen que todo se ha ido en un fracaso. No han captado nada y por tanto para ellos tampoco nada ha cambiado. Después Jesús les da un anuncio bíblico. No era necesario, dice, que el Cristo padeciera. Y luego, empezando por Moisés, les explicó las Escrituras. Esto nos enseña, ante las desilusiones, absurdos, escepticismos, fatalismos, enfermedades, etc., es necesario aprender a ver los acontecimientos desde la fe y desde la esperanza, entendiendo que Dios, no le echamos la culpa, pero Él tiene un plan para cada acontecimiento. Hay que descubrirlo. Finalmente, Jesús se manifiesta. Cuando estaba sentado a la mesa, tomó el pan. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Jesús se manifiesta a través del signo privilegiado que hasta nuestros días es la señal de su presencia, la Eucaristía, la misa. Los discípulos de regreso, fíjense, no dicen qué bonito hablaba, no. Tampoco dicen qué buenos argumentos nos convenció, tampoco.
Ellos dicen, hacía arder nuestro corazón. Yo pienso que para nosotros sacerdotes, esto nos enseña que en la proclamación del Evangelio, nuestro corazón, no solo nuestras palabras, debe estar vivificado por el espíritu de aquel a quien anunciamos. Es decir, tenemos que pasar del anuncio de solas palabras a la interiorización del Evangelio en nuestro corazón. Y para todos, aceptar que hay un plan providente de Dios sobre nosotros, en el que están incluidas todas nuestras dificultades, nuestras dudas, nuestros problemas, y que solo llenos del amor de Jesús podremos cambiar nuestros corazones endurecidos por la tristeza, la amargura y la injusticia. Jesús resucitado nos sigue saliendo al encuentro en el camino de nuestra vida y nos invita a reconocerlo y a proclamarlo vivo entre nosotros. Que así sea. No solo con las palabras, sino con nuestro corazón, hagamos esta profesión, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Cristo, triunfador del pecado y de la muerte, que siempre intercede por nosotros. Digamos a cada invocación, Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor atraiga hacia sí el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen los bienes de allá arriba, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, amo supremo de la creación, haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz, que en sus apariciones otorgó a los discípulos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados, y aleje del mundo el hambre, las guerras y todos los males. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo el Señor salve y bendiga nuestra comunidad, y conceda la paz, la alegría y el descanso en las fatigas a los que hoy nos hemos reunido aquí para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
por los peregrinos y danzantes, moros y cristianos de San Lorenzo, Tlalmimiloapan, para que Dios les siga concediendo esa alegría de visitar a nuestra Madre Santísima. Oremos. Para que al celebrar hoy a los niños, les sean reconocidos efectivamente sus derechos y reciban siempre el amor y respeto que merecen, y así lleguen a ser ciudadanos responsables y cristianos convencidos. Oremos. En la acción de gracias por la salud de Jonathan Cristian Carranza Hernández y Lucerito Flores Muñoz, por los difuntos Emilio Azcárraga Milmo, a los 20 años de que Dios los llamó a su presencia, Ramón La Rosa Irigoyen, Alma Delia Fuentes, José Luis Rojas Cachito, Gustavo Rojo, Margarita Isabel, Rafa Torres, Jorge Solórzano González, para que Dios les conceda la paz eterna. Oremos. Dios nuestro, que en este día memorial de la Pascua has reunido a tu iglesia que peregrina por el mundo, escucha nuestra oración y abre nuestros corazones para que entendamos las Escrituras y reconozcamos a tu Hijo al partir el pan, el que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Yeah.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta. Y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, en particular a todos los niños, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como siempre, cada día 12 de cada mes hay el Rosario del Amor Guadalupano. Este próximo mes, día 12, el Rosario obviamente tendremos en la mente y en el corazón a todas las mamás. Asimismo, las intenciones del Santo Padre. Próximo día 12, a las 7, los esperamos en la explanada del Bautisterio para comenzar. También desde sus hogares pueden unirse con un rosario a estas mismas intenciones. Cualquier duda, por favor, métanse a nuestra página morenita.tv. Ya saben que es www.morenita.tv, como televisión, TV. Que Dios los bendiga mucho. Inviten a sus familiares y amigos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Felicidades a todos los niños y niñas.